Mi nombre es Lina Quevedo, soy sociólogo y hago parte de la Red Popular Trans. La Constitución de 1991 otorgó a los jueces la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales, lo que quiere decir que los derechos son aquello que los jueces dicen en sus sentencias de tutela. El mecanismo de tutela para la protección de los derechos fundamentales ha sido de muy valiosa importancia para las personas trans, porque a partir de él hemos podido reclamar nuestros derechos a la salud, a la educación, a la intimidad, a la identidad, entre otros. Con la Constitución de 1991, Colombia se consagra como un Estado social de derecho fundamentado en la igualdad material, la libertad, la dignidad humana y la solidaridad entre las personas. Estos principios que irradian todo el ordenamiento jurídico incluyen a cada uno y cada una de sus ciudadanos, sin importar su orientación sexual, su sexo, su identidad de género, su credo o su etnia, que no es otra cosa distinta a lo que dice el artículo 13 de la Constitución, donde todos nacemos libres e iguales ante la ley y con las mismas oportunidades. De esta manera no tendría por qué ser la identidad de género un criterio de exclusión. La Constitución establece como derecho fundamental la vida digna. Eso quiere decir que el Estado no solamente debe proteger la vida en su desarrollo biológico, sino también el desarrollo del proyecto de vida de la persona y sus colectividades. Esto implica que nadie puede ser sometido a tratos inhumanos o crueles y que el Estado está obligado a garantizar las condiciones de acceso a los derechos. También el Estado se ve obligado a proteger a las poblaciones especialmente vulnerables y dentro de ellas a reconocer que las personas trans, por nuestra identidad de género, hemos sido excluidas de muchos de los derechos. La Corte Constitucional, en la sentencia T-099 del 2015, recomendó al Congreso de la República promulgar la Ley de Identidad de Género con la finalidad de proteger los derechos de la población trans. Aunque esta acción no es vinculante para el Congreso de la República, sí se constituye en un ejercicio de presión entre los poderes. Al 2021, el Congreso de la República no ha promulgado la Ley de Identidad de Género, que fue una recomendación hecha por la Corte Constitucional desde el 2015. Esto quiere decir que existe un marco constitucional que posibilite esa acción por parte del Congreso, pero una falta de voluntad política para ello.